Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias de Nuestra Voz. Hoy jueves, nuevamente con una emisión más de esta serie de programas. Maestro Alberto, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Contento de estar aquí. Mencionas la serie de programas, pero ni mencionas el nombre. Historias en Nuestra Voz. ¿Sí lo dije? ¿Sí lo dijo? Sí, claro que sí. Ya no lo oí, pero bueno, luego lo checaremos el video porque hay que darle like, bajarla a los programas en YouTube, compartirlos, para estar pendientes de todo lo que los alumnos de escuelas secundarias técnicas pueden averiguar acerca de los protagonistas de diversas actividades como la que tenemos el día de hoy. Vamos a empezar presentando a nuestros reporteros. ¿Empiezas tú por allá, maestro Alejandro? Así es, tenemos a la guapa... Fernanda. Fernanda. Y por acá tenemos un galán también. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Donovan. ¿Qué serio, así eres? No. ¿No? ¿O ahora estar entre tanta belleza te puso nervioso? No, estoy bien. Bueno, qué bueno, pues esto es Historias de Nuestra Voz. Y el día de hoy tenemos tres guapísimas invitadas que, bueno, nos tienen aquí impactados con todo lo que nos van a hablar. Vamos a empezar con la maestra, maestra Aida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Y vamos a ver quién reacciona porque tenemos por aquí a Patti. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación y bueno, pues esperemos que sea de agrado esta cordial invitación que nos hicieron. Y decía yo de que a ver quién reacciona porque pues también está Patti. Claro, buenos días. Estoy cada quien a su momento. Muchas gracias por la invitación y esperemos que sea de agrado y de utilidad para muchas personas. Así es, maestro. Bueno, y ellas son integrantes del Ballet Folclórico Juvenil de la Tercera Edad y que bueno, ya nuestros alumnos van a averiguar más a fondo de lo que se trata y cómo es la temática. Se me dijo de que lo vayan diciendo y luego me apunto. Ya la hacemos ahí para el juvenil de la tercera edad, ya la hacemos. ¿Quién va a empezar, Fer? Yo. Quisiera preguntarle a Patti, ¿desde qué edad inició el ballet? Yo inicié desde como a los 17 años. 17 años. En mi etapa de adolescencia. En mi vida, bueno, pues he continuado haciéndolo hasta ahorita. Y realmente yo les recomiendo que esto es lo más hermoso que se puede vivir. Okay. ¿Y usted? Yo inicié a partir de los 14 años. En esa etapa nada más fue un año y lo retomé hace 11 años. Pero es algo maravilloso, algo que te llena la vida. Okay. ¿Y usted quisiera yo saber desde qué edad inició a dar usted clases? Empecé a dar clases a los 20 años. Apenas ayer. Apenas ayer. Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿qué las inspiró a que bailaran ese tipo? ¿O, sí? ¿Ese tipo de música? Ese tipo. Ajá, de baile. Bueno, más que nada, yo pienso que las tradiciones para todos los mexicanos o en cualquier país debemos de sacarlas para que la gente las conozca y es algo muy hermoso el portar, el bailar, el peinarte, el arreglarte, es algo, para mí es algo que te llena el espíritu. Y para continuar con ese placer es primeramente que tengas pasión por hacer lo que más te gusta, por lo que quieres dejarle de herencia a tus seres queridos, que en este caso yo tengo hijos y es la herencia que yo les dejo, continuar con nuestras tradiciones y cada día pues investigar más de nuestra cultura porque somos un país lleno de cultura. Ok, y quisiera preguntarles a las tres, ¿tienen hijos? Sí, las tres. Sí. Ok, ¿y qué piensan tus hijos sobre lo que hacen? Bueno, yo al principio, como que no era, bueno, con mis hijos no era como muy aceptado. Después, ya que vieron la evolución que yo tuve con mis compañeras, con la maestra, ahora se maravillan de ver lo que estamos haciendo al momento. Lógico, al principio pues nos cuesta mucho trabajo iniciar algunas. Tenemos la capacidad de bailar, otras no, entonces ha sido poco a poco, pero ahora mis hijos nos felicitan, no nada más a mí, sino al grupo en general y a la maestra. Cuando inicias, bueno, obviamente no tienes responsabilidades. Al paso del tiempo, cuando ya las tienes, tengo yo la fortuna de decirles que he sido muy aplaudida por parte de mi familia, les ha gustado mucho lo que yo hago. Ellos son los que continúan
motivándome y pues más que nada pretender que ellos siempre están satisfechos de lo que uno hace. Y en mi caso, mis hijos crecieron en este ambiente. Yo soy bailarina y maestra desde antes de ser mamá, así que cuando soy mamá, mis hijos siempre han vivido en este ambiente. Para ellos es normal, pero sobre todo yo creo que para todos nosotros el hecho de tener hijos es muy importante, que ellos conozcan lo que la mayoría de los jóvenes no, que es que México es rico, que México es diverso, que México es valioso y que México tiene muchas facetas que debemos de conocer y que por desgracia los jóvenes no conocen. A las tres. Sí. Sus rutinas han sido duras, una que otra. Sí, porque en cierta forma la mujer tiene más obligación, por decir, en casa, los hijos, ahora el bailar, pero ya como que te vas acostumbrando y vas acomodando tus horarios, tus quehaceres, tu familia, todo como que empieza a acomodar y sale. Muchas veces en nuestras vidas optamos por dejar de hacer esto que nos apasiona, por cuidar de los hijos, por darle la atención a la familia. Llega una etapa en donde, en este caso que nosotros ya somos de la tercera edad, entonces le damos más prioridad a esto porque bueno, ya ese rol que tuvimos en algunos años, en algún tiempo cuando los hijos estaban pequeños, pues ya es un tiempo que ya se queda para nosotras. Entonces yo invito a las mujeres, a los chicos, a los jóvenes sobre todo, que tienen tanto talento para hacer cosas, que se acerquen a hacer este tipo de danza, porque es, aparte de, como yo les mencionaba, es una pasión, es un tiempo que nosotros podemos dedicarle a algo sano, a algo relajante y a algo hermoso. Entonces, sí hay pausas en nuestros caminos, trabajamos en esto y lo bailamos, pero también lo dejamos. Si hay una prioridad, que sean los hijos o la familia, tenemos que dejarlo. Y en mi caso, la rutina es la danza. Toda mi vida me he dedicado desde antes de ser casada, así que inicialmente mi prioridad era la danza. Ahora son mis hijos y después la danza. Entonces no hay cupo para otra cosa que no sea la danza. Maestra Ida, bueno, a las tres, Pati, yo tengo una duda, porque ahorita que comenzábamos mencionaba yo lo de que ya me quiero inscribir. Pero, por ejemplo, viéndolas a ustedes portando estos trajes, estos atuendos maravillosos, no he tenido la oportunidad de verlas bailar, luego nos invitan para que las podamos ver bailar. Claro, sí. Pero, ballet juvenil de la tercera edad. En la danza, si yo lo pensara en la danza, ¿cuándo empieza la tercera edad? Digo, porque según una credencial que nos da por ahí el gobierno, todavía no tengo. Una credencial que nos da por ahí el gobierno, pues nos marca 60, 65 años, 75, depende del transporte que quiera yo usar, ¿no? Pero en la danza hay tercera edad, ¿cuándo empieza? En realidad el nombre del grupo tiene mucho que ver con eso. Sí, se supone que de los 60 años en adelante somos gente de la tercera edad. Mi grupo es gente de la tercera edad, todos mis alumnos son de 60 a 80 años. La mayoría de ellos nunca había bailado y ahora hacen un trabajo extraordinario. Se llama juvenil de la tercera edad precisamente porque dentro de los corazones no hay edad. Entonces, ellas podrán tener los años que ustedes quieran, pero son jóvenes. Por eso es el grupo juvenil de la tercera edad. Y déjenme hacer énfasis, son más jóvenes que muchos jóvenes que están sentados en la casa, rascándose la panza viendo la tele. Ellas son mujeres muy activas, muy jóvenes, que aman y disfrutan cada instante, cada momento, y lo transmiten. Son personas que pueden contagiar a otras personas de alegría, de juventud, de mucha fuerza. Por eso el grupo se llama Juvenil de la Tercera Edad, porque ahí está el contraste. En su grupo hay de los dos sexos, femenino y masculino. En la edad que tienen mis alumnos hubo un tabú muy grande que por fortuna se está rompiendo, y es que la danza era para las mujeres. Sí tenemos varones,
pero el grosor del grupo son mujeres. Es por criterio, por educación, la danza era para las niñas. Los hombres se atreven de repente, pero son los menos, y yo creo que sí es por educación. Ah, maestra, una pregunta. ¿Ha tenido concursos? Yo soy una maestra que tiene una trayectoria grande dentro de la danza como maestra. Trabajé muchos años con adolescentes, hice bailarines, formé bailarines profesionales. Tengo 13 años trabajando con adultos mayores. Es muy difícil, pero es muy satisfactorio. No tengo concursos con ellos, tengo concursos conmigo. Constantemente. Yo, como profesora, estoy checando mi trabajo con mis compañeros, que tengo compañeros increíbles, buenísimos. El concurso es conmigo. Entonces, estoy concursando toda la vida. Pero mi grupo en general es un grupo, perdónenme si sueno vanidosa, con mucha calidad. ¿Y en dónde usted estudió para poder dar clases a las personas mayores? Nosotros tenemos tengo una formación muy amplia. Nosotros, en mi época, no había una escuela de danza en sí que te diera un papel y te dijese, ahora eres bailarín profesional. No existía. Entonces, yo soy bailarina y me formé con el ballet de Nieves Paniagua. Perdón, maestra, es el ballet folclórico representativo de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en aquel entonces. En ese tiempo éramos el ballet de la DGES y nos decían los dejetitos. Sí, de verdad, nos decían los dejetitos. Yo empecé ahí después como bailarín que traes la energía en las venas, recorres muchos caminos, Amalia Hernández, Héctor Finn, Silvia Lozano, todas las compañías de la Ciudad de México, que en su momento fueron importantes, fueron recorridas por gran cantidad de mis compañeros como Alberto. Somos bailarines que tenemos un recorrido muy grande. Por la temporada en la que nosotros fuimos formados no existían los papeles. Por fortuna ahora hay carreras donde se especifica que sales como bailarín, pero en la época de nosotros no. A nosotros lo que nos avala es toda la experiencia y los lugares que hemos recorrido. Bueno, una pregunta a las tres. ¿Qué opinaban sus padres de esa idea de la danza? Mi papá no quería. Él le parecía que pues era algo inútil y a mí me pidió un título. Yo soy soy enfermera general y pero hasta que entregué ese título me dijo, ya, si quieres irte a bailar, baila. Pero no. No bailé en el tiempo en el que él ya me dio la libertad. Pero no querían. En aquel entonces era muy mal visto que una mujer se dedicara a bailar, a que se dedicara a estar en el hogar ayudando a su mamá, a hacer los quehaceres de la casa y los detalles para ayudar a los hijos. Era muy difícil que no pudiera salir. Y regularmente, pues en mi casa, yo hice muchas cosas escondidas de mi papá, de mi mamá, para que no se enteraran de que yo bailaba o de que yo me quería dedicar a esto. Y en mi caso sucede lo mismo, no querían que fuera bailarina porque las niñas bailarinas tenían muy mala fama, pero cuando tú lo traes, peleas con los dientes, con las garras y con el corazón y te dedicas a esto, y puedo decir satisfactoriamente que tengo hijos y que mis hijos comieron, estudiaron y vivieron de la danza de una manera muy decorosa, muy respetable. La danza me ha dado y me sigue dando de comer todos los días, así que si me preguntan, volvería a escoger ser bailarina. Yo quisiera saber cómo lo han tomado ustedes. Por ejemplo, es un proceso obviamente en el que tú vas diciendo, bueno, yo bailo y es lo que me gusta. Entonces, yo quisiera saber cuál es el proceso que ustedes tomaron en un momento en el que la gente les negaron o no querían o veían mal. Entonces, yo quería saber qué es lo que hicieron, o sea, qué decisiones tomaron después de eso que ustedes... Esperar el tiempo. Yo pienso que todas las cosas que hay en la vida tienen un tiempo. O sea, el tiempo de yo me casé, tuve hijos, lo llevaba a la escuela... Entonces, ya al crecer los hijos, tienes, decía Patty, ya tienes el tiempo para ti.
ya el mismo tiempo te lo va dando. Sí es un proceso, y aún así, por ejemplo, cuando tenemos presentación, ha habido que la semana tenemos 2-3 presentaciones, y pues días anteriores hay que dejar ropa limpia, la comida, pero te vas organizando, ya es un tiempo y en que dices, hijos, yo me voy, ya es lo mío, lo voy a disfrutar, pero está, o sea, tampoco dejamos el aventado la obligación que tenemos con el esposo, con los hijos, hasta con nosotras mismas, porque nos sentimos mejor dejando, bueno, yo sí, yo dejo mis cosas arregladas y me voy. Adiós. Y además es también muy hermoso cuando los propios hijos te dicen, mami, ya es tiempo para ti, haz lo que más te guste, dedícate para ti, preocúpate en ti. Y bueno, pues no es que uno espere el permiso de ellos, es que igual como dice mi compañera, el tiempo nos va dejando muchas cosas, la vida nos va enseñando muchas cosas, la vida nos marca también. Y por muchas situaciones estás presente en esto, independientemente de que la danza regional sea tu pasión, a veces es como un buen aliado en psicología y todo lo demás. Y en mi caso, no hay otra cosa que no sea danza, así que siempre fue mi prioridad, perdón. Yo tengo una pregunta para las tres, ¿cómo definirían la danza? Para ustedes, ¿qué sería la danza? Para mí la danza es ritmo, es pasión, es consuelo también, es anhelo, es futuro y es paz. Para mí es satisfacción, es tiempo, es amor, es pasión y es un todo. Para mí la danza es lumbre que me quema y que tengo que sacarla. Excelente. A ver, también una pregunta para los tres. Ya le estamos robando aquí a los niños el protagonismo. De la gran vastedad de piezas que seguramente han bailado, ¿cuál sería la pieza de cada una y por qué? Bueno, yo soy apasionada. A mí me gustan todos, todos, todos. Pero no, yo digo soy de las piezas, no de los, no, de los bailarines. Pero no, de los bailarines no. Ah. A mí me fascina el son de la negra. ¿Por qué? Porque es algo fuerte, es algo mío, es algo de mi país, que todo, la música se escucha en todos lados, pero cuando escuchan el son de la negra, luego se refiere a México. Ahí está México y está plantado, está escrito en mi corazón, en mi cara, en mis ojos, en mi vestuario, en todo, es el son de la negra. Gracias, Pati. Pati. Para mí, realmente también la música, lo que es bailar Jalisco, es también soltura, es emoción, es fuerza. Pero el estado en sí, ¿no habría una pieza especial? No, de hecho toda la música me gusta y me gusta mucho más bailar el estado de Jalisco. Romper piso, me encanta. Tampoco tengo una melodía, tengo un estado, bueno, una región, concheros. A mí la música de concheros me saca el corazón del pecho. Supongo que tiene que ver porque son las bases de México, son las raíces de todos nosotros. Y aunque no lo querramos, muchos, aunque no conocen México, siendo mexicanos, escuchan la música de Jalisco o la música de concheros y el corazón hace pum, 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 aunque ellos no se den cuenta que les gusta. No es una melodía en particular. Yo quisiera saber de las tres, ¿de dónde vienen? Yo vengo del estado de México, de Ecatepec. Ecatepec, estado de México, vengo de allá. Nací aquí en el Distrito Federal. Yo aquí ya le salió un vecino. ¿Vienes desde ahí? ¿Y qué tal? Ah. ¿El trayecto? Claro. Yo vengo de la delegación Gustavo Amadeo. Soy también de aquí, de la Ciudad de México, pero vivo en la delegación Gustavo Amadeo, cerca de donde estudiamos. Para mí es un estudio la danza, y yo siempre le digo a mis hijos, ya me voy a mi escuela. Uh-huh. Es una escuela, es una enseñanza, y para la única maestra ha sido la maestra Ida. Yo no he tenido otro grupo y no quiero tenerlo.
Pero de ahí ven. Sí, también vengo de la GAM. Soy defectuosa del dedo. Bueno, lamentablemente el tiempo nos está ganando, pero antes de terminar, bueno, antes, Fer, ¿algún saludo, algún mensaje que quieres mandarle a alguien? Sí, a mi mamá. Gracias, mamá, por todo lo que me has dado. Yo no lo que hubiera comentado, pero yo también hago una actividad física, que también a veces la gente lo ve mal. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hago pole dance. Oh, excelente. Pole dance. Oye, Fernanda, esto no estaba planeado y voy a comprometer aquí a Fernanda. ¿Puedo, señor productor, rápido? Aquí tenemos tres bailarinas folclóricas, ya supiste tú para lo último. Fernanda canta en agua. ¿Podrías hacer un verso de La Llorona? Sí. No se vayan a parar a bailar, nada más. A ver, a ver. Oh, shoka, shokani, 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 nini suntoa. Oh, misa, santawi, santawi, y tu mano nos tiniza. Wipinja, oh, shokawi, 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 will me sentoya. Igual y el día que presenten algo de Oaxaca, lo arreglamos luego, lo arreglamos. Sí, soy descubridor de talento. Ya, un día que presenten algo de Oaxaca, le invitamos y que canten. Sí, claro que sí. Estaría padre, imagínense ahí sí, el cuadro completo. Bueno, ya te comprometí, ni modo. ¿Sabes? No, y lo peor es que el maestro ya le echó ojo para lo de la celebración del Día de Muertos. Sí, y justamente estábamos viendo los temas de las culturas prehispánicas y hay unos términos o palabras en agua que yo les enseñé, pero bueno, hasta ahorita me entero que canta y se siente, perdón, se siente. Sí, sí. Pero bueno, él no canta. ¿Algún mensaje, algún saludo que quieras enviar? A mis papás y a mis hermanos. Y pues, no. Bueno, pero próximamente. Sí, sí. Pati, ¿algún saludo, algún mensaje? Pues sí, quisiera mandarle un saludo a mis hijos, un agradecimiento a ellos porque me han apoyado mucho, un agradecimiento a mi esposo. Y también, bueno, pues quiero mandar un beso al cielo porque, bueno, parte del regreso, del retorno a mi danza regional es precisamente por un hijo que está en el cielo ya y que él me motivó también. Un beso donde quiera que esté. Y pues muchas gracias a todos ustedes por la invitación que nos acaban de dar. Y pues espero que se vuelva a repetir. Y pues bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias particularmente. Oye, ¿dónde es tu traje? No es un traje típico regional, pero sí es un vestido confeccionado por mí. Perdón que te moleste, te podrás levantar. Claro que sí. Lo voy a levantar a las dos, así digo. Vean claro nada que más. Sí. Es un vestido que yo confecciono. ¿A poco? Sí. Vean nada más acá el diseño con rebozo y toda la. Vean nada más, qué bonito. Pudiera parecer. ¿De dónde? ¿Por tipo de flores hacia Tabasco? Como a Tabasco. Como hacia Tabasco. Qué padre está el traje. Qué muchas guapa gracias. Y además lo luces muy bien. Muchas gracias. Gracias. Pati. Pues yo un saludo a mis hijos, a mi esposo por el apoyo que me han dado en este camino, porque es importante la familia. Y también quiero mandar un saludo a mi amiga Ame, que la quiero mucho. Está un poquito delicada de salud, pero va a salir adelante. Nada más. También que nos luzcas, por favor, tu traje, ayúdame, por favor. Claro que sí. Claro que sí. ¿De dónde es? Este es un huipil del estado de Chiapas. Uh-huh. Es bordado a mano y deshilado. También el rebozo. Este es de Oaxaca. Ya nada más. Tengo combinada. Dame combinada, sí. ¿No? ¿Y aretes plata? Sí, de plata. Nada más. De Taxco Guerrero. Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Claro, todo junto. Y Ciudad de México. Ciudad de México. Perfecto, muchísimas gracias. Maestra Ida, mande. Invítanos a que los... No trajiste atuendo, pero... No traje. Invítanos a que los veamos bailar y obviamente saludos, mensajes. Nosotros hacemos la invitación, tenemos una función el día 28,
es domingo a las 12 del día en el Teatro María Teresa Montoya, que está en Eje Central. La función es a las 12 del día, boletos en taquilla, ojalá y les guste, es el encuentro de danzas. Vienen muchos grupos, este grupo fantástico que dirijo yo va a tener dos presentaciones, el Estado de Jalisco y un cuadro de Revolución. Les va a encantar porque son muchos, muchos grupos que vamos a estar reunidos en el mismo espacio. La invitación es para todos, la danza es vida, es México, es quererlo, es conocerlo y es disfrutarlo. Muchas gracias. Saludos. Saludos a mis hijos, saludos a mi grupo, que solamente venimos dos integrantes, pero somos muchos. Saludos al Grupo Juvenil de la Tercera Edad y a todos mis amigos. Gracias. Por último, antes de concluir el programa, ¿alguna red social o alguna página donde podamos encontrar el trabajo del Ballet Folclórico Juvenil de la Tercera Edad? No, no. Ok, y por último, ¿algún mensaje para los jóvenes de técnicas? Oye, para los papás de los jóvenes. Para los digo, también puedo. Yo también digo, pero para que nos animemos. Sí, yo creo que es muy importante que desde temprana edad los niños aprendan a conocer nuestras raíces, nuestra cultura. Es muy importante que también los papás a veces doblemos un poquito nuestro ánimo para enterarnos de lo que a ellos les gusta hacer. Y si les gusta hacer la danza regional, yo les pido por favor que los apoyen con todo su corazón, porque es algo hermoso, es algo sano y es algo que les va a dejar para bien toda su vida. Muchas gracias. Pues yo a los papás les digo que apoyen a sus hijos en cualquier danza o cualquier deporte. Es importante, pero también debemos de apoyar en nuestra cultura, porque todo esto está como que escondido, rezagado. Vemos dónde bailan las academias de baile. Yo nunca veo regional, veo otros géneros y regional como que nos tienen así relegados, pero no, regional es también algo importante y espero que los papás también lo entiendan y que cuando le digan, es que yo no quiero esto, pues traten de hacerlo. Traten, porque muchas veces como papás también renegamos de esto. Y en mi caso, yo creo que si nosotros nos fijamos tantito, todas las personas que investigan, que conocen y que sacan documentales de México no son nacionales. Todos los extranjeros se enamoran de México. Los únicos que no estamos enamorados de México somos los mexicanos. Entonces yo sí insto a todo el mundo, México somos nosotros, no tenemos que avergonzarnos. Los chicos conocen a Madonna, a muchos artistas y la música que traen todos los niños, a veces hasta nosotros, no tiene nada que ver con México. Y todo mundo conoce México y nosotros no. Entonces, sí, esto es importantísimo que primero nos enamoremos de quiénes somos y promovamos a México con nosotros mismos en nuestra casa. Hay que aprender a querer a nuestro país y con eso aprendemos a querer a los mexicanos. Bueno, pues me tocan a mí los goles para que despida el maestro Alejandro, no se pierdan. En un momento más va a estar por aquí él con un invitado muy especial en Escudriñando la Historia. La próxima semana estaremos aquí en Ardejes y jugando en español. No se pierdan nuestra programación de radio con Ardejes Radio, porque Ardejes Radio es tu radio, donde los alumnos se enlazan en este espacio, un programa donde intervienen 10 escuelas enlazadas a través de los medios de comunicación. Descarguen nuestra programación a través de YouTube, denle like, compártela. Y pues bueno, maestro, ¿qué te digo? Maestro, diga gracias, un placer seguir muchas bailando gracias. Contigo. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, un gusto gracias, que gracias. Nos acompañen en este programa. Y bueno, esto es Historias de Nuestra Voz con una producción de Ejes Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Hasta pronto.